¿cómo estás? Hoy te traigo un acondicionamiento neuromuscular sin impacto. Vamos a trabajar articulaciones y músculos sin salto, sin ningún tipo de impacto. De manera que las personas que tengan problemas de rodilla o cualquier otro problema articular lo puedan realizar sin problema. Así que prepárate y vamos con este acondicionamiento neuromuscular. Lo vamos a hacer de manera ordenada. Comenzamos el cuello para abajo. ¿Estás listo? Claro que sí, eres guerrero, eres la máquina. ¿Preparado? Manos en las caderas, 4, 3, 2, míralo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, 2, 3, 4, 4, 3, 2, vamos a hacer adelante, 1, atrás. 2, atrás, 3, atrás, 4, atrás, 8 más, 2, 3, 4, ok, ahora fíjate, vamos a hacer un movimiento circular, pero solo por delante, ¿sí? Preparado, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, hacemos 8 más, 8 más, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, perfecto, seguimos, articulación del hombro. Preparado, vamos a hacer depresiones. 4, 3, 2, 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, vamos con círculo. 1, detrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, abducciones, mira, 1, y abajo, hasta el hombro, abajo, arriba, vamos, atenciones, de 0 a 90, más rápido, 1, 2, 3, 4, 4, 10, 2, 1, deja de arriba, ahora desde acá, desde 90 hasta 180, ¿sí? Preparado, lo hacemos lento, 4, 2, 3, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, un poquito más rápido, 1, abajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, 3, acelerando un poquito, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, descanso un poquito, eso es, mueve los brazos, mueve los hombros, excelente, excelente. Ahora mira, vamos con las repeticiones a 90, 4, 3, 2, 1, 1, mucho más rápido, 2, 3, 4, 0 velocidad, 1, 2, 3, dame 8 más, dame 8 más, 1, ¿cómo vas? ¿Estás bien? 2, 3, 4, 4, 3, dejamos los brazos arriba, 1, tira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dame 8 más, 1, 2, 3, 4, 4, 10,
Atrás, 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 at
4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4,
2, aceleramos un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, sube a 90, hasta 90, dame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente, ¿cómo vamos? Bien, perfecto, ahora sí, vamos a hacer unas rotaciones internas, que es un toque atador, además vamos a hacer coordinación, trabajamos por supuesto esta parte de hoy. Mira, arranco la derecha, las manos van acá, hago un toque, yo te digo como rota las caderas cuando subo, ¿sí? Perfecto, vamos entonces, las manos acá, derecha con izquierda, 4, 3, 2, lento, toco, espero, pausa, vamos a acelerar, pausa, 4, 3, 2, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siente las manos acá en la cabeza. Perfecto. Ahora, vamos a poner un poquito. Vamos a hacer, mira, los dos primeros, que son las elevaciones, con flexiones de cadera, y luego las rotaciones. ¿Sí? Entonces, voy a hacer los dedos. Preparado. 4, 3, 2, 1. Toco, abajo. Toco, abajo. Cruzado. Toco, abajo. Toco y abajo. ¿Lo tienes? Eso es. Una machita. Agarramos calor, ¿sí? Vamos entonces. ¿Sabes? 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Seguimos. Este trabajo de acondicionamiento, coordinación. ¿Eso es? ¿Una más? Okay.
Ahora, vamos a combinar y vamos a incluir una marcha para subir el tiempo musical. Bien, repasamos. Bien, prepárate, repasamos bien. Al frente con elevaciones, también hacia atrás. 4, 3, 2, 1. Arriba, pausa, cambio. Izquierda, cambio por delante. Derecha, pausa, vamos atrás. Pausa, subir, pausa, subir, pausa y marcha. Repasamos. 4, 3, otra vez lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra secuencia, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿va? Ahí me esperé 2, 6, vamos avanzando. 4, 3, 2, 3, 1, por frente, ¿va? Y paso igual. Y marcha, y marcha. Eso es. Ahora fíjate. Seguimos toque de talones con cruce. Ahora lo vamos a hacer sin cruzar. Aquí. ¿Sí? Quiero. Toco. 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 No posible. Toco. Va más rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Ajá. Seguido, seguido. 4, 3, 2, 1. No pares. Última. Y más. Excelente. Excelente. Fíjate. Pasamos un cuello. Hombro. Poros. Meca. Dedos. Los rotadores. Sí. Columna vertebral. Caderas. Rodillas. Vamos. A los talones. ¿Sí? Al tobillo, bien, posición, elevo, rotaciones, preparado, 4, 3, 2, hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 3, 2, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 4, 3, 2. Flexiones. Eso es, flexiones. Mira, mira. Esto que equilibre también contra el coro. 4, 2 y más. Trae, ya la tome. Equilibre. 4, 3, 2 y cambiamos. Eso es, lado izquierdo. Vamos entonces, ¿sí? Preparado, aquí sigamos, 4, 3, 2, 1, eso es, una secuencia musical, perfecto, bien, ya te llevo, eso es, a lo que le haremos, 4, 3, 2, y cambio, 5, 6, 7, ajá, eso es, vamos por las flexiones, lo sabéis instantáneo. Derecha, mira, excelente. Tres, dos, eso, marcha. Excelente. Ya esto va en funcionamiento. Nervo muscular. ¿Sí? Tuvimos movilidad articular. ¿Sí? Tuvimos ejercicio de coordinación. Ya todo tu cuerpo está listo para atacar los ejercicios. Cada vez que quieras hacer una actividad física, recuerda que la actividad física es todo lo que se hace con movimientos. El jardín. El jardín es actividad física. ¿Sí? Lavar el carro, actividad física. Pero no es entrenamiento. Esa es la diferencia. Un entrenamiento son patrones de ejercicio, patrones de movimiento que se hace bajo una metodología. ¿Sí? O una repetición, perdón. Estas repeticiones que hacen un determinado patrón de movimiento. Ya cuando entonces sumamos patrones de movimiento con una metodología, lo convertimos en un entrenamiento. ¿Sí? Entonces, actividad física, lo que sea, todo lo que tenga movimiento, ejercicio, un patrón determinado repetitivo, entrenamiento, el conjunto de todos esos ejercicios, con una metodología. ¿Sí? Que sea por tiempo, por repetición, como sea. Esa es la diferencia. Bien, el deporte es otra cosa. ¿Sí? No se confunda. Ahorita no estamos haciendo deporte, estamos entrenando. Estamos haciendo acondicionamiento neuromuscular que entra en el ámbito del entrenamiento. Con movimiento, cuando es movimiento, y lo que podemos decir es que son ejercicios coordinados, entrenados, ordenados. ¿Sí? Y actividad física. Lo que harás, lavar el carro, limpiar el piso, etcétera, es cantidad feliz. Vamos a entrar a instalar para terminar esta clase de acondicionamiento. Prepárese, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala.
muscular. Y aquí puedes ir a hacer otra cosa, puedes salir a correr, puedes salir a hacer cualquier entrenamiento, o puedes prepararte esta forma para ir a hacer ejercicio. Y al finalizar, toda actividad física también requiere de los estiramientos importantes. Luego voy a hacer otro video en la próxima entrega de ejercicios de elongación sin necesidad de piso parado. Luego vamos a hacer uno en el suelo y luego una combinación. Importante que después de cada actividad física tú debas hacer ejercicio de elasticidad. Es importante para mantenerla. Ya con lo que hicimos ahorita, estás preparado para hacer un deporte o un entrenamiento. Por simplemente hacerlo, representa ya un entrenamiento, porque es un trabajo aeróbico bastante importante y de coordinación. Sencillito, pero que te pone a trabajar tu torre de control. Así que vamos a seguir enfocados para mantenerlos. Uno, el entrenamiento constante. Todos los días tienes que hacer actividad física, porque eso te ayuda a llevar agua al tema. Y por supuesto también actividad intelectual, no te leer, aprender un idioma, hacer clases online, hacer foros, chat y por todos lados, todo tipo, gratuitos, importante. Aquí ya tengo en YouTube varias clases, dos clases que intenta de tech, tengo una clase de box training, que ya le voy a hacer la próxima clase de box training para ver los poppers, para ver las patadas circulares. Hay información, hay buenos instructores que colocan entrenamientos en línea para que la hagas. Sígueme a través de redes sociales, Instagram, arroba Juan Fuentes Tech, y también arroba Mati Pueda Funcionar. Recuerda que estamos para servirte, para ayudarte a que vivas en esta cuarentena y te mantengas entrenado, saludable. La búsqueda de bienestar a través de buena alimentación, ejercicio y descanso. Así que vamos a mantenernos enfocados en estos tres puntos importantes. La alimentación, ejercicio y descanso. Realiza cualquier actividad que te guste. La tarea con los chamos, es importante. Conversa con tus familiares, a lo mejor que tienes tiempo que no conversas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es el momento de hacerlo para mantenernos estables. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo y vamos a salir fortalecidos de esta cuarentena. Claro que sí, tu músculo y tu músculo mental también fortalecido. Somos guerreros y recuerda, la máquina eres tú.